Muy buenas tardes, tóxicos y tóxicas. Bienvenidos a su programa de este 7 de octubre, en el que vamos a tener mucha información, principalmente de esta reunión que sostuvieron hoy el gobernador Luis Miguel Barbosa y la rectora de la UAP, la doctora Lilia Cedillo. Se está llevando a cabo, o se llevó a cabo apenas hace unos minutos. Es el primer encuentro después de 2 años en que estuvo abandonada esta relación, en que no hubo ningún contacto entre el gobierno del estado y la máxima casa de estudios de Puebla. Finalmente ya se corta esta mala racha y se vuelve a intentar tener una buena relación. Intentar porque digo, después de 2 años en que el gobierno del estado no le hizo caso para nada a la UAP y viceversa, la UAP no le hizo caso para nada al estado, pues tampoco creo que sea todo miel sobre hojuelas, ¿verdad? Habrá que ver cómo se desarrolla esta situación y, por supuesto, pues aquí lo vamos a tener en Troles Tóxicos, ayer también me equivoqué, añorando a aquellos hace muchos años, a mis amigolos, les mando un saludo a todos, por cierto. Vamos a tener otra información también del C1 de Lalo Rivera, o sea, es su grupo principal que tiene al interior del ayuntamiento, que estará encabezado, por supuesto, por su esposa Liliana Ortiz. La gente del Grupo Compacto de Lalo Rivera, hoy se la vamos a presentar aquí en este programa. Pero bueno, presento a mis compañeros. Luigi, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Héctor, Carlos, buenas tardes a ustedes y a todos los tóxicos y tóxicas que nos acompañan esta tarde de jueves 7 de octubre. Y bueno, sí, hay mucha información. También hoy se da a conocer que la construcción del Hospital de San Alejandro ahora sí empieza ya el próximo año y que según ahora sí ya trae recursos etiquetados en el presupuesto de egresos de la Federación para el 2022. Vamos a ver si esto es verdad o es puro cuento como ha venido pasando desde el 2018 que se cerró este hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social tras el sismo de septiembre de 2017. Y también estaremos pues hablando, se me olvidó mi tema que iba a comentar. Estamos hablando del clima. Del clima, de cómo les va a ir el fin de semana. No, no es cierto. No, guarden sus chamarras, amiguitos. No. No, pero la chica del clima es Carlos. Pero también estaremos hablando de las vacunas. Ahora sí llegaron, vamos a ver y esperar la logística sobre la aplicación en los 8 puntos que estará habilitando el gobierno del estado y la Secretaría de Salud para esta jornada de vacunación para la gente de 18 a 29 años. Carlos, perdón por robarte el tema. Sí, Luigi, no, pues ya, ¿qué me dejas para presentar? Muy buenas tardes a todos. En este jueves, como bien les decía, vamos a tener un enlace con Iván y también les vamos a tener información bien precisa del municipio de Quecholac. Ya que Luis me robó la información local, yo les traigo información de municipios, porque del interior del estado, este municipio estigmatizado como guachicolero, porque así lo decidió el PCI y los alcaldes que ha puesto y todos los cabildos que ha puesto, pues nada más y nada menos que los 8 policías que estuvieron ahí, pues continúan detenidos y además no tenemos información muy reciente que prácticamente buena parte de los trabajadores de Alejandro Martínez Fuentes pues están huyendo. ¿Qué está temblando? ¿No? Están huyendo. Yo estaré ya allá abajo. varios piensan que tienen orden de aprehensión, entonces, pues bueno, están ahí preocupadones y como ya se va a terminar la administración, a pesar de que se supone que se puedan reelegir, pues muchos en el ayuntamiento están diciendo, sale, pues ahí nos vemos, con permiso, aquí no sé qué pasó y todo el mundo está huyendo. Recuerden, amigos, que Puebla, 217 municipios, el próximo viernes, es decir, dentro de 8 días, el jueves 14, es el cambio de gobiernos de los ayuntamientos, los cambios municipales, salvo en 50 municipios en los que no va a haber transición, no va a haber cambio, porque los alcaldes lograron su sucesión, lograron prolongar su gobierno. Pero en los otros, pues más de 150, pues va a haber estos cambios de gobierno el jueves de la noche y el viernes, pues ya amanecen con un nuevo gobierno. Y en el caso de Quecholac, bueno, pues se supone que se había prolongado, pero pues ya no, ya se va a prolongar, pero le estaría en la cárcel del presidente. Y la verdad creo que pues no se sabe quién va a gobernar ahí. Pero bueno, estos detalles se los voy a dar más adelante. Pero bueno, ¿con qué empezamos, amigos? Con el silencio incómodo. ¿Ya está Iván? ¿No? ¿Ya? ¿Ya?
Vámonos con Iván, con esta reunión que decíamos, reunión entre el gobernador y la doctora Lilia Cedillo. Vamos a ver qué nos comenta nuestro compañero reportero Iván. ¿Cómo estás, Iván? Buenas tardes. Amigos de Troles Tóxicos, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan ahí bien? Sí, pero sí. Si no hay nadie a tu alrededor, porfa, quítate el cubrebocas, Iván. Buenas tardes. Ah, muy bien. Sí, bueno, entonces ya estoy vacunado. Bueno, amigos, ya estamos sí, aquí en Tacuayo, aproximadamente, lo decía, hace aproximadamente una hora que llegó la doctora Lilia Cedillo aquí a Tacuayo, ya se está reuniendo con el gobernador, es una reunión privada, no hubo atención a medios ni acceso a prensa, inclusive el equipo de la doctora está en la parte de abajo de Tacuayo, es decir, la reunión es totalmente privada, están dialogando, ya compartieron en redes sociales temas sobre el interés de la universidad, el gobernador reitera en este Twitter que confía en el liderazgo que va a tener la doctora Cedillo, pues bueno, estamos aquí pues a la expectativa, nos han comentado que no va a haber entrevista, entonces por lo pronto no se va a poder andar un poco más en el tema sobre qué hablaron la rectora Lilia Cedillo con el gobernador Miguel Barbosa, por ahí algún tema incómodo sobre el tema de Esparza, pues bueno, esto lo vamos a saber hasta mañana en la conferencia del gobernador. Pues sí, importante a ver qué nos dice y a ver qué dice también del lado del agua, porque les decía yo, son 2 años en que no hubo una relación entre ambas instancias y pues va a ser difícil, digo, no creo que sea todo una luna de miel o que se acabe porque ya se fue uno de los implicados, porque ahí se queda el otro, ¿no? Pues sí, exactamente. ¿Cuál otro? Pues el otro implicado, o sea, el pleito era entre el rector Esparza y el gobernador Barbosa. Ya. El exrector Esparza ya no está, pero sí está el gobernador Barbosa. Claro, yo pensé que el otro implicado de Esparza, o sea, el su gente. Con Amponcio Esparza, ¿no? Sí, exactamente. Pues muy bien, Iván. Entonces, era lo que nos comentó. ¿Qué se fue, Iván? Se perdió, ahí está. Ah, Iván, entonces súper secreta, ¿no? La reunión. Porque además esta Lilia ya compartió y dijo como si ya se hubiera ido, pero en realidad sigue adentro. Sí, bueno, nos comentaban ya cuando llegamos, la camioneta no llegó a la parte de aquí, que es generalmente en donde estacionan sus actuales invitados, entró directamente a Tacuayo, entonces ya la recibieron adentro. Por ello les digo, no se alcanzó a tomar a la doctora bajando, entrando aquí a Tacuayo por la puerta principal. Entró por la puerta que generalmente entran los funcionarios que vienen a tener reuniones aquí privadas. Entonces, pues sí, bastante hermetismo hay aquí en la zona. Veremos al rato si la doctora o el propio gobernador comparten ya un boletín un poco más amplio. Como ya comentaba Héctor, pues es la primera reunión con Esparza. Solo tuvo un diálogo y eso no fue para platicar concretamente con él. Fue por el tema de los estudiantes. Recordemos que en febrero, marzo del 2020, hace un año, se reúne con el rector de la UAP y con el rector de la UPAEP. Ya lo comentamos, esta reunión fue un poco forzada con él, más por el tema del alumnado. Esta sí es directamente con la rectora Cedillo para hablar sobre temas de la universidad directamente. Muchas gracias, Iván. Pues vamos a esperar más detalles en el transcurso del día, aunque está claro que quiere que sea una reunión muy privada, ¿no? Está claro, el gobernador llegó corriendo porque tuvo un evento en San Andrés Cholula en donde entregó ahí unos terrenos a la gente de San Andrés y les dijo que les dijo que se los entregaba para que los cuidaran porque son terrenos milenarios, etcétera. Criticó fuertemente como ha venido haciendo a los anteriores gobiernos que quisieron privatizar la zona y hacer pues poner ahí muchas franquicias y después de este evento de San Andrés el gobernador se trasladó a Tacuayo donde ya estaba Lilia Cedillo esperando y y bueno, está claro que es un evento privado, pero bueno, vamos a ver qué pasa en el transcurso del día, de la tarde, a ver si pues hay un poco de información de lo que sucedió. ¿Cómo ven, amigos? Sí. ¿Cómo ves tú, Iván? Sí, como nos comentan, la verdad, últimamente, bueno, en lo personal, el gobernador ha estado un poco hermético en el tema de la UAP, ya le habían preguntado despacio, no ahondó como antes en las declaraciones donde pues sí tiraba directamente a ISO contra el exrector. Mañana se le va a preguntar, seguramente va a comentar que fueron temas del bienestar de la institución, tal vez temas de seguridad, concretamente sobre investigaciones o temas de rendición de cuentas, yo dudo que lo diga, pero pues en una de esas viene de buenas el gobernador, es algo que se anota, ¿no?
coincido contigo, Iván. No va a decir nada. ¿No? Muy bien, Iván. Muchas gracias. Nos vemos. Gracias, Iván. Nos vemos. Ya va a ser un mes la campana ahí en Casaguayo, ¿eh? Pues ya se quedó ahí, oye, les costó como 350 mil pesos, güey, estaría cabrón que la quiten. Para los sismos, ahí para los gritos subsecuentes. Dice Marta Laura Espinosa Mendoza, hola tóxicos, Alfonso Sempoaltecat Fernández, así nos trae Zoe Robledo con sus mentiras sobre la construcción del IMSS de San Alejandro. Ah, esto porque a partir de la declaración que da la diputada Mónica Silva, quien dice que va a haber una clínica en Amozoc grandísima, más grande que el IMSS de La Margarita. Nos sorprendió, pero pues bueno, aquí hay gente que no lo cree todavía. Sí, Luis, es que el terreno incluso ya está. Ajá. Lo está donando el gobierno municipal de Amozoc. El terreno ya está, según ya de está. De nuestro gran presidente. Del señor se llama Mario de la Rosa. Según el terreno ya está, incluso ya desde más o menos junio, julio, ya estaba incluso aplanado. Y están a la espera de que se liberen los recursos, por eso. Pues a ver si ahora sí, ¿no? Pues a ver si es cierto, ¿no? Porque se me hace muy raro una clínica muy grande en Amozoc y después San Alejandro. Digo, estaría formidable, ¿no? Pero se me hace que yo ahora va a ver. No, a ver, recuerden que ya había, no hay recursos para San Alejandro, pero sí había recursos para del IMSS que iban a invertir para hacer la ampliación de La Margarita 1. Y dos, eran el hospital que se pretende construir en Amozoc. Me parece que ese quedó desde este año, en el proyecto de este año, recuerden que llevamos alguna nota, creo que iba a costar como 800 o 900 millones de pesos, algo así. Más o menos, sí. Me parece que esos recursos estarían en este año. O sea, muy probablemente, si la van a hacer, tiene que ser con recursos de este año, que recuerdo que había etiquetados. Porque además, ya me acordé, no están etiquetados. Quien lo dijo fue Zorro Robledo. Uh-huh. Él fue el que se comprometió a que este año iniciaban el de Amozoc. Lo único que estaban esperando era el terreno. Y se podría empezar a construir este año, digo, porque evidentemente el otro año, al menos en el PEF, en el proyecto de egresos de la federación, no hay un solo peso. Más que para La Margarita, la ampliación de La Margarita y hasta ahí. Sí, de hecho incluso el trámite me parece que está, el del terreno de Amozoc, está precisamente parado porque no se ha aprobado la donación al gobierno del estado. Ya. Lo tiene que aprobar el Congreso, claro. Sí. La donación de parte del municipio al gobierno del estado sí tiene que pasar por el Congreso y me parece que es esa parte también la que está todavía pendiente. Pero si quieren vamos a escuchar a Mónica Silva ya que estamos hablando del tema, ¿no? Mónica Silva, ¿no? Sí, es que este comentario es muy importante, sí, lo de IMSS. Sí. Que ya se tenían desde la legislatura pasada, han venido haciendo la administración municipal gestiones con el Instituto del Seguro Social a nivel federal y se va a construir justamente en Amozoc un hospital, como bien lo mencionas, de una dimensión un poquito mayor al hospital de La Margarita. Va a ser el hospital más grande de todo el estado, e incluso van a construirse 5, así me lo comentó la delegada del IMSS aquí en Puebla, y bueno, pues el más grande va a estar ubicado en Amozoc. Por eso es tan importante y tan relevante que se apruebe este punto para que una vez que tengamos donado el inmueble y aprobado obviamente por este congreso, puedan ya, obviamente desde el IMSS y la delegación, utilizar los recursos para hacer la construcción. ¿Se tiene estimado algún monto para este? A decir verdad, todo el tema de recursos lo está manejando el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ellos ya tienen obviamente la proyección y todo lo necesario, pero lo que sí te puedo decir, reitero, es que va a ser el más grande. Oye, pues muy clara, muy clarividoso esta explicación que nos da la diputada, ¿no? Detalles, montos, excelente, ¿eh? Muy bien. Ya me quedó claro cómo está el asunto. Que se ponga a ver troles tóxicos mejor. Oiga, hay más información de salud y antes de entrar a la información dura en lo que llegamos a los 150 viewers en línea, pues le platico que este viernes, empieza la vacunación ahora sí para toda la chaviza de 18 años y más. El día de hoy, jueves, van a llegar 400 mil dosis de la vacuna Sputnik V para toda la chaviza de 18 años y más. Que bueno, va a haber una logística súper importante porque se espera que una buena parte de los jóvenes vayan a vacunarse. Desde miércoles varios estaban formando en el centro expositor pensando, ya sabrán, ¿no? La desinformación. Desde la madrugada fueron, ¿no? Ni que pensaron que iba a haber concierto, ¿no?
Es que a veces, de verdad, para ser pendejo, de verdad, o sea, no, por Dios estudia. Santo. Entonces, 400 mil vacunas, de las cuales en la capital 350 mil están confirmadas. Muchos chavos ya estaban esperando. Que hay que decir que desde que, como fueron varios municipios del interior, a la redonda primero, a la redonda de la capital, varios fueron a Cholula, fueron a Izúcar de Matamoros. En Izúcar de Matamoros estaban vendiendo comprobantes para los chavos que fueron de aquí. Ahí los vemos, ahí a los están, despistados del miércoles. Para irme a vacunar, güey, y no esperar aquí. ¿Cuál sería tu tercera dosis, no, Héctor? ¿O qué? La chavista, no mames, yo no me he vacunado, tengo 27. Hubo turismo de vacunación. Turismo de salud. Sí. Oye, pero bueno, van a estar instaladas 8 centros masivos de vacunación. Esperemos que sea también rápido, ¿no? Porque en el centro expositor, aunque hubo muchas aglomeraciones, la verdad es que no se tardaban más de una hora las personas que estaban ahí, o sea, en la filísima esa, no se tardaban más de una hora entre lo que llegaban, esperaban y entraban. Pero ahora van a ser 8 centros masivos de vacunación. Es el centro expositor, la Arena Puebla, el TEC de Monterrey, si no mal recuerdo, sí. La Universidad Anáhuac. El Hospital del Sur, no, pero el Hospital del Sur solo ahí es para rezagados. Ahí va a ser para los rezagados, exacto. Luego va a estar, no, ya no me acuerdo, la unidad de Volkswagen 6 y me faltan dos. Ahí a se ver, justo los estoy buscando. Sí, van a dar los detalles, los pormenores de la vacunación en el transcurso de la tarde, dijo el doctor Martínez. Pero sí, o sea, lo que se espera es que sea masiva, porque además cae en fin de semana. Y seguramente qué bueno, todo el mundo qué bueno va a llegar. Que la chaviza ya nos vamos a poder vacunar, ¿eh? ¿Qué pasa? Los jóvenes. A ver, ahí está el doctor Martínez. Bien, producción. ...de la Sierra Norte nos reportan sin incidentes, ya aplicando las vacunas. También informar que ya están los Thermokings en Birmex para traer a Puebla las dosis de el biológico Sputnik 5 para iniciar mañana en Puebla capital, por lo que en el transcurso de la mañana tendremos ya en los medios oficiales la logística, los procesos y las políticas de la aplicación. Los 8 puntos de vacunación que estarán habilitados para este fin de semana para los jóvenes de 18 a 29 es el Hospital del Sur, que ya decía Héctor que es para los rezagados. Rezagados. Centro Expositor y el Centro de Convenciones allá en la zona de Los Fuertes, la Unidad Deportiva de la Volkswagen, el Seminario Mayor Palafoxiano, el Regimiento Militar, la Arena UAP, la Universidad de Anáhuac y la Arena el TEC Puebla. De Monterrey. La Arena UAP, dije. No, dijiste Arena Puebla. ¿Qué tontos son ustedes dos que no me corrigen desde un principio? O sea, no soy el único pendejo, ¿eh? Se fueron conmigo en banda. Yo dije, ah, caray, ahí va a estar el doctor Bolívar. La Arena Boab. Adentro del cuadrilátero. Te dan una pinche quebradora primero a uno racarrana y después te la ponen. Te la ponen. Con máscara, ¿o qué va a dar? Va a poner una de Blue Demon, el doctor Martínez. Como es el lugar más, con más salubridad de Puebla, va a estar aquí. No, y grande, sobre todo, grande, la chingadera. Sí, no. Pero bueno. Es Arena Buap la que Arena Buap. ¿Cuáles son los que me faltaban? Te faltó el Regimiento Militar y el Seminario Mayor Palafoxiano. Bueno, es que sí son las áreas, yo creo que son las áreas más grandes que puede haber en Puebla, digo, aparte de CEU. Y al respecto, sí. También hablando de vacunas, el gobernador, esta información le interesa porque el gobernador dijo que en Puebla se van a vacunar, a ver, producción, si encuentran por ahí, se van a vacunar a todos los niños que sí lo decidan. Dijo, se van a respetar los amparos. Ah, porque el PAN está promoviendo un amparo, el cual lo está haciendo muy masivo. Puso el amparo a disposición de cualquier persona para que accedan al amparo. Y el gobernador dijo, bueno, pues la vacunación es un tema político, pero aquí en Puebla se garantiza la vacuna para todos los niños que accedan al amparo, y aunque no acceda al amparo, también va a estar garantizado y se hará lo posible por vacunar a la mayor cantidad de niños. Entonces, bueno, pues ahí está, por lo menos la disposición existe. Creo que en esa parte sí el gobernador se ha insistido mucho, ¿no? Aunque cuando venga López Obrador, pues no lo diga enfrente. se quede callado. Sí, niños de 12 a 17 años, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está esa parte de la vacunación. Va a ser un fin de semana muy movido por esta cuestión de los de 18 años. El problema años. Es que ya no hay vacunas Pfizer. Ya no. Ya no hay. Ya en México ya se acabó el contrato de compra, ya se finiquitó. Fíjate. Entonces ese es el grave problema que hay, de que Pfizer ya no hay. Ya no hay. O sea, las que hay son las que están disponibles, nada más, claro. En Tlaxcala a los de 18 les tocó Pfizer. Doble dosis de Pfizer en Tlaxcala. Acá en Puebla, pues bueno, Sputnik. En Tlaxcala es la mitad de la población de pero la fueron de Puebla también, ¿no? No consideraron mames, eso. Mitad, es como la quinta parte y el estado completo. No sean.
Sí, ya la queremos de junta auxiliar, pero digo, con todo respeto a Tlaxcala, pero digo, pues no, o sea, digo, son como 10 veces más solo la capital. Solo la capital. Es más grande. Sí. Y bueno, pues ya entrando en materia con los temas duros, vamos con el gabinete de Lalo, que ayer, desde ayer se lo platicamos aquí, pero no lo habíamos analizado a detalle, quién era quién, cuál era su círculo. Aquí tuvimos más que nada las reacciones, pero ahora sí, después de una larga noche en la que estuvimos analizando perfil por perfil, viendo cómo sus antecedentes, todo su currículum, su trayectoria, ahora sí les tenemos aquí cómo está dividido bien el gabinete de Lalo. Y producción, por así, ahí está. Se confirmó que es la Sagrada Familia, como decía Lalo Alcántara. Pues sí. Sí, ¿no? Totalmente está quien está, obviamente. Ah, si no, pero el anterior. Ajá. Obviamente está, empieza la, el personaje evidentemente más cercano, pero digo que influye sobre todo, digo, no es el solo hecho que sea su esposa, sino que también influye en las decisiones, claro, del ayuntamiento, es Liliana Ortiz. Ella va a ser la presidenta del patronato del DIF municipal, pero pues también es una de las principales, no voces, asesora, ¿no? Pero sí de las voces que escucha, claro, Lalo Rivera. Liliana Ortiz es licenciada, me parece, ¿de qué es? No son ciencias sociales, ¿cómo se llama la otra? ¿Ciencia política? Pues, administración pública. No, no sé, bueno, pero bueno, es abogada, licenciada por la UPAEP, y recientemente estuvo ahí integrando un patronato que tienen ahí para buscar recursos, para dar becas a los estudiantes de escasos recursos ahí en la UPAEP. Hizo un trabajo bastante destacado. De hecho, a principios de año, me parece, a finales del año pasado, se dio el informe que dio el rector ahí de la UPAEP sobre este tema, y que apenas habían empezado, que habían echado a andar. Está Dan Domínguez, que va a estar en la gerencia municipal. Cargo que nadie sabe de, claro, qué chingado se va a tratar. Gerencia municipal, pues antes era... ¿Qué, si necesito un trapeador o cosas así, lo voy a ver a él o qué? ¿Necesito que limpien mi calle, lo voy a ver a él? Él es abogado, notario y actuario por la UAP, maestro en ciencias políticas y sociales. Ah, ciencias políticas también. Ciencias políticas y sociales de... Pues, ¿quién sabe dónde? Un máster. De la UPAEP. De la UPAEP. Todos son chicos de UPAEP. Exactamente, ultraderecha, ¿no? Sí. Luego está Pablo Montiel, que va a ser... Está en la gerencia municipal, que está mal. Pablo Montiel va a ser coordinador de asesores. Ok. Pablo Montiel es este de la familia sagrada que decía ayer, primo de Enrique Guevara Montiel y primo del esposo de la tesorera, ¿no? Uh-huh. Del esposo de la tesorera, y no sé qué tantos primos tiene. Matías Rivero, que va a estar en la Secretaría de Bienestar y Participación Ciudadana. También super egresado de UPAEP. Claro, y pero fíjate que ahí destaca que ahora van a hacer una supersecretaría, esta la de Bienestar, ¿no? Claro. Le incluyen Participación Ciudadana, y evidentemente va a ser el Santa Claus de Puebla Capital, andando regalando y distribuyendo todo. Todos los programas, claro. Claro, y recibiendo todos los proyectos del que la ciudadanía quiera poner en marcha también, claro, ¿no? Por el tema de la participación. María Isabel García Ramos va a estar en la tesorería. Ella es esposa del primo de Pablo Montiel, ¿no? De la Sagrada, claro, Familia. No, pues mejor pongan a Alcántara. No le quiera copiar. Está Alejandra Escandón, de la que será la Contralora Municipal. Ella es panista del círculo cercano de Lalo Rivera. Fue candidata también. ¿Ella de dónde es egresada? Acá está. Creo que también de la UPAEP. No, es de Oaxaca. No, es de la Benemérita Universidad de Oaxaca. Tiene una tiene maestría y doctorado. Doctorado en Administración Pública por el Instituto de Administración Pública de Puebla. Y especialidad en Derecho Parlamentario y Técnica Legislativa por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Sí, le hicieron aquí un su perfil era como de 8 párrafos. ¿De sí, ella? De ella, ayer que lo hicieron. Ah, bueno, ay, no, y el de Silvia Tanús ha de ser como de 15. No, es Richie, es que es la madrina también de Richie. Silvia Tanús va a llegar a la Secretaría del Ayuntamiento, tal y como lo adentramos aquí en cambio. Así es. Y pero, o sea, resulta que Silvia Tanús ahora es la madrina de todo el mundo, güey. De todo Puebla. Porque, o sea, ayer ya ven, hasta Néstor Camarillo, que le dio todas las loas del mundo, ¿no? Y luego hoy, Richie, en su nota, o sea, le dio, creo que, o sea, si Alex Candón le dio 8 párrafos, a Silvia Tanús le dio 16, güey. Pero bueno, ¿qué prefieres? ¿Que sea la madrina de todos Silvia Tanús, o que digan, pues mi padrino fue el gober precioso o Rafita Moreno? Y además, ¿no? Creo que Silvia Tanús fue mi padrino, más decente. No, no, bueno, no hables mal del gober precioso. Es una persona objetiva. Chale, es tu padrino. Sí, ¿no? Bueno.
Oye, fue el padrino de secundaria, no mames. No, no es cierto. Y hasta la fecha te vas a arrimar. Todavía tiene su pluma ahí. Oye, cabrón, en estos momentos es cuando se conocen los verdaderos amigos. Yo ya le fui a hacer una visita. ¿Qué onda, mi? ¿Qué onda, padrino? Le voy a dejar cigarros al tanque. Oye, pero sí, Matanús, bien, ¿no? Pienso que va a ser objetiva, por lo menos yo espero, ¿no? Ha tenido varios cargos y ha salido bien librada. Evidentemente tiene todas las tablas, sí, claro, de todos. O sea, yo creo que les da la vuelta a todos, incluido al mismo Lalo. Y con los ojos porque cerrados, ha sido todo. ¿Eh? Ella ya trabajó, desde Rafa Cañedo, trabajó en el ayuntamiento. Tuvo varias direcciones ahí. Fue, me parece que particular también del presidente Rafael Cañedo Benítez. Sí, de Rafael Cañedo Benítez estuvo con él. Ya fue diputada, ya fue regidora, ha sido secretaria general del PRI. No sé, no recuerdo que haya sido diputada federal, tal vez sea de las pocas cosas que le falten hacer, y senadora, pero la verdad es que tiene todas las tablas del mundo y prácticamente ha pasado por todos los cargos de la administración pública, ¿no? Y el último del C1 de... Digo, ya, no, ya no puedo decir algo más de Silvia Tanús, por favor, ya. Pongan otra vez ahí el está, segundo. Es Fernando Cortés Betanzos. Creo que también le mandamos un saludo, está saliendo un abrazo, amigo, del COVID, sí, un abrazo al buen Fer. Y él, pues, de todo el tiempo con Lalo, ¿no? Siempre cercano a él. Desde que terminó Lalo Rivera su primer ayuntamiento, estuvo Fernando Cortés al frente del área de comunicación. Después, en estos años de desempleo, ha seguido ahí a un lado de Lalo Rivera. Así es. Porque Lalo Rivera estuvo un poco en el en la asociación esta de alcaldes. Y bueno, Fer ha estado, creo que es de los personajes que lo ha seguido por todos lados. Fer Cortés, que como bien dices, le mandamos un abrazo. Sí. Recupérate pronto, amigo, ya vas por menos. Oye, también de LUPAEP, egresado de LUPAEP. También él es de LUPAEP, sí. Todos, o sea, parecía que era requisito para ser parte del equipo de Lalo, ¿no? ¿También Fer es de LUPAEP? Sí, Fer, sí. O sea, aquí en el currículum que nos mandó la gente de Lalo también dice que es de LUPAEP. ¿No tienen a la mano el video de Néstor Camarillo hablando sobre su madrina? Digo, pues si ya fueron las loas, pues hay que mandarle la loa de su ahijado, ¿no? Y bueno, ese es el grupo, digamos, el círculo más cercano a Lalo, ¿no? Obviamente ayer presentaron 22 perfiles. Así es. Este es el grupo más cercano, los demás, bueno, pues complementan. Y como ayer insistíamos, ahí está Néstor. Un alcalde electo que le ha dado su lugar al PRI, como lo he manifestado en otras entrevistas. La Secretaría General del Ayuntamiento, sin duda, es una de las más importantes áreas de función del gobierno municipal que va a iniciar actividades el 15 de octubre. Silvia Tanús es un gran perfil, ustedes conocen, una mujer de experiencia, una mujer madura, muy echada para adelante, inteligente, prudente, paciente, madrina de muchos, del mío, de mía en especial, de una mujer que ha guiado muy bien a los turistas. Una mujer valiente, prudente, paciente, no, comprensiva, ya se aventó ahí cariñosa, detallista. Se aventó ahí todo un poema, ¿no? Sí, sí. Citó. Madrina de muchos, incluyéndolo al señor, dice, sí, que es su madrina. Pues mira, no tenemos, Twitter, el gusto así, de tratar con Silvia Tanús, pero digo, igual en una de esas se convierte también. No, en se marina, ha convertido, ¿no?, en una persona bien, o sea, de las más. Se ha convertido, siempre ha sido, no seas cabrón. No, bueno, pero ahorita en el Ayuntamiento de Puebla ha sido una verdadera opositora. Ah, claro, sí, sí, la única, sí. Y porque tiene las tablas, conoce bien el ayuntamiento, se dio cuenta. Creo que sus críticas, más allá de lanzarse sin fundamento, siempre tenía una base de fondo bien, en la cual hacía críticas que verdaderamente dolían. Claro. Aquí dice Marta Laura Espinosa, muy bien por Silvia Tanús. Creo que es un mega acierto con su secretaría. Tiene gran trayectoria política y es muy atinada. Cierto. Eunice Adriana Quirarte San Millán, pues están mejor perfilados y estudiados. Pues claro, de todos sus amiguitos de la escuela, ejemplo, Salvador Rosales en el organismo de Limpia. ¡Qué horror! Ah, no, ¡qué terror! ¡Qué terror! Pues sí, eso sí, totalmente, ¿no? Porque además la mitad del gabinete de Claudia brincó. Oigan, se fue a otro ¿quién lado. Contesta nombre de cambio de ustedes? No, yo cambiarle. No. Yo, pues no pude cambiarle. Es que ayer llovió, no se secó. Hoy le toca Tacha Tóxicos. ¿Dónde está la playita de cambio? Yo le quisiera. No, pero es jueves libre. Lunes y jueves es libre, ¿no? Digo, porque así lo hacíamos antes, 2 días de playera. Yo ya no supe ni qué día era el uniforme. Yo lo único que no utilizaba era la blanca, porque parecía yo el de Michelin. ¿Cómo se llama la mascota de Michelin? ¿Qué vas a decir? Lo único que no utilizaba era el cinturón. Porque me amarraba yo con la playera y el pantalón. Bueno, pues ahí está el segundo. A ver si podemos tener la imagen también del gabinete completo, por ahora favor, sí, la producción, otra. Para que ayer, también comentemos un poco de ese tema.
Ya lo decía Lalo Alcántara ayer, pues no hay sorpresas en esta, en la integración del gabinete de Lalo, porque pues obviamente está su gente, que yo creo que además está bien, porque pues ni modo que metas a la gente de otro cabrón, ¿no? Claro. Pues es su gobierno, él es el que va a dar la cara, él es el que lo van a madrear, pues por lo menos llevas a la gente que sabes que va a responder por ti, ¿no? Y de confianza, ¿no? ¿Para qué quieres al rato que estén saliendo los golpes de ahí mismo del interior de tu administración? Claro, ¿no? Mira, está María Isabel García Ramos en Tesorería, que es miembro del C1 de Lalo Rivera, Lescandón, uh-huh. Silvia Tanús, Adán Domínguez, Jorge Cruz Lepe en Gobernación. Ayer comentábamos que ya había sido subdirector de Gobernación en los tiempos de Luis Paredes, fue regidor también del ayuntamiento y me parece que consultor era también en varios temas del estilo. María Xochitl Zárate Tejeda va a estar en la Secretaría de Servicios Públicos. Esa secretaría es nueva, ¿no? Matías Rivero Marínez, Bienestar y Participación, que ya lo comentábamos acá antes. Fernando Cortés Betanzos en Comunicación. La actual regidora Luz Rocío Martínez va a estar ahora como secretaria en Transparencia y Gobierno Abierto. Daniel Tapia Quintana, Instituto Municipal de Planeación en el IMPLAN. Fabián Valdivia Pérez en Cultura. Berenice Vidal Castelán en Centro Histórico y Patrimonio Cultural. Ese es lo que también ahí como que queda la duda, qué onda, si va a haber una gerencia y luego está esta que es otra cosa, que es Centro Histórico y Patrimonio. Creo que no, ¿no está es bien esa definido. Gerencia? Seguramente pues va a no, ser esa la gerencia del Centro Histórico. Pero ¿no? El otro, Adán... No, a ver, la gerencia municipal va a ser nueva. Más para temas operativos. Es otro, es otro desmadre. Del ayuntamiento, sí. Claro. Y esa es otra, esa es la misma que ya está. Sí. Miguel Ángel Estrada Calderón. Va a estar en la central de Abastos. Industrial. No, Industrial de Abastos es el rastro. Ah, en el rastro. Guillermo Antonio Iriarte. Ese no sé si... ¿Ese es el de deporte? Sí. El otro chavo. Bueno, en el del deporte. Y Francisco Ramírez Martínez. En el exjugador de Lobos BUAP, me dijo ayer Richie. Ajá, exacto. Guillermo Antonio Iriarte. ¿Es exjugador sí. de Lobos? Pues eso me dijo Richie, ¿no son? Pues no, Francisco Lobos Ramírez no son muy... Martínez va a estar como director general del DIF. ¿Son todos? Sí. Ah, no. Está ahí Bernardo Arrubarena García, sí, otro primo de la familia sagrada, ¿no? ¿Cómo le dijo? De la sagrada familia. Edgar Vélez Tirado, Movilidad e Infraestructura, Miriam Arabia Coutolén, del Medio Ambiente, también la lista de siempre, Alejandro Cañedo Priesca, que llega a Economía y Turismo, se fusionan estas direcciones, Gestión y Desarrollo Urbano estará a cargo de Michelle Chaín Carrillo. ¿Él no era Moreno Ballista? Es. Karina bueno, Romero Alcalá, de Igualdad en Igualdad Sustantiva de Género. Esos son los primeros nombramientos que, bueno, si miren, acaso a lo único sorpresa sería Chay, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Es el que más llama la atención por su pasado. Gestión y Desarrollo Urbano. ¿Sabrá algo Michelle Chaín de Gestión y de Desarrollo Urbano? Pues es que él había sido en Economía. Él estuvo en Medio Ambiente y Economía con Moreno Valle. Él fue el que repartió espectaculares, ¿no? Sí, entonces sí sabe de desarrollo urbano. No se vaya a quedar sin secretario de gestión y desarrollo al gobernador, ¿no? En gobernador, una de esas. Lalo Rivera. No, es que pensando de que el gobernador va a meter a la cárcel a Michelle Chaín. Ya. Sí, él estuvo en Medio Ambiente en la época de Moreno Valle y después en Economía. Yo sabía que se fue de Economía, pero ahora también fusionaron Turismo y con Economía y pusieron a Alejandro Cañedo, que en el gabinete de Marta no llegó a él, ¿verdad? Él no llegó, no, creo que no fue incluido, porque era el candidato del Verde. Sí, pero bueno, iba a estar ahí también en Medio Ambiente, me parece. A lo mejor sí, ya como era Verde. Puede ser, habría que revisar ese dato, pero sí es la sorpresa, ¿no? Pero seguramente está palomeado en Casa Guayo. Dice, ¿tú crees que los haya llevado a Palomero? Oye, si no las llevó al PAN, ¿tú crees que se las llevó al gobierno? No, yo no creo. Rubén Pérez Castro, mira, ya regresó. Dijera a Lisa Cebes. Rastro. Al rastro deben llevar a Rocha, Rueda y Héctor Hugo. Gusto en verlos. Es que no vi el programa de ayer en donde yo avisé que ya había bajado medio kilo desde la última transmisión. Lo cual es cierto, pero bueno, ahí estamos echando ganas. Bueno, ¿con qué más, Luigi? Oye, pues, está lo de la detención de los toñines, de los policías toñines. Sí, exactamente. A ver si tenemos por ahí la foto. Sí, pues después de la audiencia, la autoridad judicial estableció prisión preventiva en contra de las 8 personas. La audiencia fue el miércoles pasado y les imputó pues esto que estaban a disposición de este capo guachicolero, alias el Toñín, porque
pues bueno, las anteriores veces cuando intentaron capturar a este capo, el Toñín, iba a decir su nombre completo, pero como es una persona buscada, digamos, en el Toñín, pues las autoridades municipales, los policías municipales estaban a su disposición, a su entera disposición, y le ayudaban, pues obviamente ahí a fugarse, o le avisaban todo. Es decir, prácticamente el municipio lo controlaba este cuate que está usted viendo en pantalla y que es un capo guachicolero que sigue en Puebla y que no huye porque pues ahí tiene todo su poderío, ¿no? Tiene a su disposición entera a todo el pueblo. Y esta tarde le platicaba yo que estoy todavía, bueno, reportando la información, pero fuentes allá de esta región del municipio nos informan que el ayuntamiento pues está desierto. Está desierto porque muchos funcionarios temen que tengan órdenes de aprehensión, como pasó con los 8 policías, como pasó con el propio alcalde. Y el que estaba de edil sustituto, porque obviamente detuvieron a Alejandro, y el que quedó, pues ya se fue. Y también el secretario general ya se fue. Entonces es un ayuntamiento vacío, entonces no se sabe qué vaya a pasar la próxima vez. Es que incluso podríamos estar hablando de ingobernabilidad, porque no ha habido sesión de cabildo en la que el presidente municipal sustituto asuma el cargo, pero y sí, como bien dice Rocha, el ayuntamiento está desierto, pero pues cómo no, si llegaron por su jefe, por el mandamás, haciendo un hoyo en la pared los ministeriales, pues yo también diría, pues yo veo eso y también me pelo, no sé. Exactamente, y va a ser interesante qué sucede en este municipio, hay que seguirlo muy de cerca, porque además, obviamente, este municipio se convirtió en un cacicazgo de los Martínez Fuentes, en donde el próximo cabildo había prácticamente, el cabildo lo integraban cerca de 10 personas y 6 se apellidaban o Martínez o Fuentes. Juzgue usted si serán familia o no, pero pues imagínense, si ya detuvieron al presidente municipal, los regidores a poco no tenían miedo de asistir. Claro. Entonces va a ser interesante qué pasa con este municipio, que el próximo viernes, como ya le adelantaba aquí, pues tiene que haber cambio de gobierno. Está usted viendo en pantalla a Alejandro Martínez Fuentes, a Alejandro N., quien está detenido en el penal de Tepeji, por, entre otras cosas, un poco pues por proteger al hermano guachicolero, ¿no? Así es. Yo leí que era por peculado y por uso indebido de funciones. Uso indebido de funciones, o sea que fue un asunto de como alcalde, no todavía no lo vinculan con el tema. ¿Pero uso indebido de funciones? Podría ser por el tema peculado. Pero el peculado es otro. Por eso, pero sí. Deriva de ahí, el uso indebido de funciones deriva de ahí. Ya. Los policías municipales fueron vinculados a proceso por usurpación de funciones porque no tenían el permiso para el tema de ser policías. Bueno, no estaban dados de alta en la Plataforma Nacional para ser policías. Uh-huh. Y el otro es, a ver, déjenme ver. Obstrucción de la... No. De acuerdo al reporte que nos pasó nuestra compañera Fernanda. Mientras déjenme leer, Marta Laura Espinosa Mendoza dice, chicos, ¿saben qué estrategia implementará Lalo para el ambulantaje? Pues no, Lalo no ha dicho nada. En la reunión de transición, que en el que trataron el asunto del ambulantaje, este cuate que va a ser el de gobernación, Lepe, él dijo que estaba muy decepcionado porque no le dieron la información necesaria para saber en qué, un diagnóstico en el cual se encuentra el centro histórico. No han dicho, eso va a ser interesante, de qué manera reacciona el ayuntamiento de Lalo, pero definitivamente le va a costar muchísimo trabajo contrarrestar toda esta ola de ambulantes que Claudia Rivera dejó y permitió, toleró, y por eso pues se desbordó. Mira, los delitos por los que fueron vinculados a proceso los 8 policías de ahí de Quecholac son delitos, ejercicio de indebido de funciones públicas y usurpación de funciones públicas. O sea, que no es tener, lo mismo, porque se hicieron pasar por policías y no estaban dados de alta. Por eso te digo que ninguno de ellos todavía lo han vinculado directamente. Con el tema del Toñín. Aunque digo, yo me imagino que pues ya estando ahí en el tanque, solamente lo que están esperando es aventarles todo lo demás, ¿no? Primero les imputan un delito para detenerlos y después en el transcurso de la investigación, pues muchas veces salen muchos más delitos y ya de ahí les pueden imputar más. Dice Rubén Pérez Castro, felicidades Carlos Rocha, el doctor Rueda mencionó hace como un mes que ya eres papá, un abrazo respetuoso para tu esposo, para ti. Muchas gracias Rubén. Y en efecto, por eso es que tuvimos aquí un break un tiempo. Las ojeras no son por el periódico nada más. Nada más. Pero sí, ahí la llevamos. Gracias Rubén. Estrenándose el muchacho. Por eso también vas a ver lo que es bueno ya. Por eso también bajaste medio kilo, ¿no? Oigan, vamos a la información de Milton Fregoso, ¿no? Sí.
Milton Fregoso detenido por falsificar documentos. Lo que digas. Y dar títulos patito del IEP. Este personaje muy cercano al morenovallismo durante esta época, pues bueno, él fue director del Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla, en donde prácticamente toda esta cúpula de morenovallistas, pues ahí le decían rápido, ¿qué quiere ser? ¿Maestro en administración pública? Órale. Y estaba a disposición prácticamente, entonces varios de los que obtuvieron su título ahí, pues ahorita están en la cuerda floja. Y uno de los importantes, ayer lo platicábamos acá un poco, pues este personaje que ha sido multicandidato por varios partidos, el Capi Ruiz Esparza, está en la mira porque fue uno de los que obtuvo el título a partir de este cuate. Su maestría, ¿no? Su maestría. Sí, yo siempre lo vi ahí, bueno, en las canchas. Bueno, recuerden que está Giles en el tema Giles. De... También recibió su título de abogado. Es cierto. Y él ya está procesado. Bueno, está siendo procesado ya por ese tema. En una consulta, lo nuevo, la nueva información que les traemos aquí es que, según el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad de Ciudadana del Gobierno Federal, confirmó que fue detenido el 2 de octubre a las 10:38 cuando agentes de la Policía Ministerial de Investigación lo aprendieron afuera del Instituto Mexicano Social del IMSS de La Margarita, aunque se desconoce qué estaba haciendo por ahí esa zona. Digo, llamó la atención, ¿no? Fue detenido ahí y en la calle 42 Sur y el Boulevard Municipio Libre, frente al IMSS de La Margarita. Pues quién sabe qué andaba haciendo por ahí, pero bueno, lo está claro que le venían siguiendo el paso y ahí fue donde lo abordaron y se lo llevaron. A él está acusado por el fraude de la entrega de los títulos patito, por falsificación de documentos y entrega de no sé qué otra cosa, pero también está enfrentando dos delitos y es ese tema de los, como dice Rocha, durante el gobierno de Rafael Moreno Valle y durante el gobierno de Antonio Galifayad, porque estuvo en los dos como director del instituto, entregó a diestra y siniestra estos títulos, porque ni siquiera iban. Se comprobó, había una lista de veintitantos personajes que supuestamente habían recibido de manera anómala sus títulos, y se comprobó que ni siquiera iban a clases los tipos. Huevonazos. O sea, digo, fue un pinche negociazo ahí que hizo esta persona. Digo, no sé si se los vendió o no, si se los regaló. Pero bueno, ahí tenemos a Giles, que no tenía ninguna... ¿Cómo se dice? No tenía una profesión. O bueno, no tenía el título. Ningún pues grado académico. Le dijeron, ahí está mi Giles. Se lo retacharon. Pásele. Pues ahí está esta investigación, a ver qué continúa. Y todos los que salieron egresados de esta institución... pues tendría que estar considerando bien presentar sus cartas credenciales con esos títulos. Pues sí. No, pues yo ni diría que tengo un título de ahí. Porque, oye, hay unos que son reales, ¿eh? No, bueno, pero esto desacredita demasiado a la institución, ¿estás de acuerdo? Pues, no mucho, pero bueno. O sea, porque ya agarraron al Lampón. Claro, el esfuerzo de los que lo hicieron es válido y claro que su título sí vale, ¿no? Pero pues esto. Oye, Gali le dieron su título de doctor ahí en el IAP. ¿Y sí fue a clases? Pues yo creo que sí. O sea, digo, se hizo gobernador y todo, pero yo creo que entre la campaña y andar al frente de infraestructura y luego en la alcaldía, se dio sus tiempecitos para irse a titular, ¿no? Todo digo. Se puede. Porque sabes que también ese es más balín que nada. Deberían de investigar ese gobernador, no los otros, que era el puro pinche gato ahí. Gato. Oigan, más información, les cuento que dictaron prisión preventiva a este borrachín de nombre Zenón. Si usted conoce y es borrachín al Zenón, este personaje que atropelló a dos mujeres, madre e hija en Plaza San Pedro. A Zenón, quien intentó, bueno, no fugarse, intentó corromper. Al angelito infeliz. Intentó corromper a las autoridades con 30,000 pesos. Le imputaron prisión preventiva y será el domingo, cuando se termine la situación jurídica de esta persona, que pues iba en estado de ebriedad, aunque después, durante los primeros días después del accidente, se dijo que no, que iba adormilado. Pero el asunto fue que este personaje intentó corromper con 30,000 pesos. A los policías municipales, porque seguimos la investigación, mi compañera Fernanda ya se iba a ir en contra de toda la fiscalía por recibir esa lana, pero dijeron a la fiscalía, no, nosotros no fuimos, fueron los primeros los que pusieron a disposición, fueron los policías municipales, los del Ayuntamiento de Puebla fueron los que pusieron a disposición y ellos cambiaron ahí el peritaje, pero al llegar con el médico legista, quien dijo, no, este güey no viene dormido, este güey viene súper borracho. Viene ebriago. Entonces, pues bueno, le imputaron prisión preventiva. Porque hay que recordar que pues asesinó a una persona y a otra, acompañante de la mujer, le mutiló las piernas al quedar prensada entre la parada del camión
y su camioneta cuando este cuate pues las embistió el fin de semana pasado. Amigos. Sí. Sí, sí tiene razón, está cabrón. No, sí, sí, señor, sí, tiene razón, Carlos. Este tipo... Entonces les dio 30 mil, sí, ya decía yo que no eran 300 mil. Que arruinó la vida de una familia. Sí, exacto. ¿No? Le quitó la vida a una de ellas. A la hija de 36 años, me parece, 36, 37. Que además era madre de familia. Uh-huh. Y era la cabeza de la familia, o sea, era el sustento de su familia. Y la mamá, la mamá de 60 años o 50 y tantos años, sí, está en el hospital, pero le tuvieron que amputar las piernas, ¿no? Sin deberla ni temerla, porque pues ellas estaban esperando el transporte público. Sí, muy temprano el domingo en la mañana, y este tipo que, pues, él hizo fácil, ¿no? Y que aparte se sabe que debe 70 y tantas fotomultas, ¿no? Más de 60 mil pesos por estas fotoinfracciones que nunca ha pagado a bordo de esta camioneta. Y bueno, terrible, terrible, y qué bueno que ya está... Pues bajo presión. Que se quedó en el tanque, ¿no? Porque sí, claro, había esa versión, ¿no? De que no. De que iba a salir. De que iba a salir, que porque no estaba borracho. Pues esta es la situación, no permitió la justicia. Y es que, como les decía, los primeros en llegar al asunto fueron los policías municipales. Y ellos fueron los corruptazos al recibir la lana. Fer, hola jefe, sí los estoy viendo. Ah, muy bien. Pues ahí está. Ya estamos imponiendo castigos si no nos ven a los reporteros, porque luego hacemos exámenes de troles tóxicos y no nos saben contestar estos muchachos. Pues ahí está, precisamente estaba hablando de la nota de Fernanda, y donde nos explicaron justamente que fueron los policías municipales los que llegaron y después ellos pusieron a disposición, pero ellos no pusieron que iba a briago. El perito de tránsito, ¿no? Exactamente, el perito de tránsito no hicieron. Que se investigue, ¿no? Sí, totalmente. Un llamado ahí a la señora Lourdes antes de que se vaya, por favor, que se investigue esta situación, porque estaban a punto de dejar libre a un homicida irresponsable, briago, ¿no? Que ya lo dijimos, arruinó la vida de una familia completa. Sí, totalmente. Oye, hablando de Lourdes Rosales, el día de hoy nuestro compañero Richie Juárez, que ya sabrá que es el que trae la marca personal en el Ayuntamiento de Puebla, saca una investigación de las últimas, en los 8 días que le quedan a Claudia. Y Lourdes Rosales nos presenta a nuestro compañero Richie, que también hizo de la SCC, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, una empresa familiar. Pues su sobrina, bueno, es su sobrina y el esposo, los puso ahí de mandos. Uno es director de inteligencia y gana 75 mil pesos. Y la esposa también tiene un cargo ahí y gana 55 mil pesos. Oiga, tía Lulú, ¿y qué pasó con uno? Recuérdense que desde hace años le decimos, tía, pues, ¿qué onda? ¿No? Durante 3 años, Lulú ahí la había llevado de muertito, ¿no? Y calladita, y no hago nada, y acá yo me peleo, que la autonomía municipal y todo eso. Pero la verdad es que puso a Jonathan... Ah, no, este no es. Provocó que Lourdes benefició a su sobrina María del Carmen López, quien con el puesto de coordinadora percibe un salario de 75 mil pesos, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia. Y el esposo de María del Carmen López es Aníbal Ramírez. Él es el titular de la Dirección de Inteligencia de la Seguridad Ciudadana y tiene un sueldo de 58 mil pesos. Yo tengo la misma cara que la señora Lourdes en este momento en la foto que vemos, de no me la creo, ¿eh? ¿Qué? Pensó que se iba a ir limpia, ¿no? Sí, pensó que se iba a ir limpia. Oye, a ver, ¿limpia por qué? Bueno, digo, sí le sacamos datos y así de esta cuestión, pero esta cuestión es de los familiares. Hay muchos temas que le hemos exhibido, como la compra de las patrullas, los armamentos, chalecos, lo de las pistolas. O sea, limpia no se iba a ir la señora. Pero en cuanto al nepotismo... Con un escándalo de nepotismo, bueno, eso es diferente. Y el tema, obviamente, también de la inseguridad. Digo, tú fuiste una de las grandes víctimas aquí en Diario Cambio. Sí, exactamente. Pues ahí está la tía Lulú, que metió a su hija, a su sobrina y al esposo... allá a chambear y con sueldazos. Oye, y sueldazos, muy bien, muy bueno. Muy buenos sueldos. 75 mil. Van a estar muy agradecidos las sobrinas. Oye, más tía. Más que un regidor, los regidores creo que ganan 60 mil pesos. Sí, más o menos, 55, ¿no? Por ahí. Ajá, y acá 75 mil y 58 mil pesotes. La tía Lulú. Ya quisiera yo una tía así. ¿No? La verdad es que sí, qué envidia. Qué envidia. A ver si llega alguna tía ahora con Lalo en algún municipio de los cercanos. Digo, porque tampoco quiero que me den trabajo tan lejos. Y el Oxtlihuacan te van a mandar.
Allá Jalpan, güey. ¿Algo más? Pues bueno, pues ahí está la información que tenemos este día. Pregunta por José Alberto. Pues es que qué hablar del Puebla, ¿no? Ah, qué horror. ¿Qué se puede hablar del Puebla? ¿Quién es el Puebla? Y bueno, pues les queremos agradecer mucho a toda la gente que nos ha estado siguiendo en este horario, en estos troles tóxicos que terminan su primera temporada. Hoy terminamos la primera temporada. La segunda, ¿no? No, porque pues, hay un de una días. Semana, no seas mamado. Ni siquiera fue uno, fueron tres días. Es como Netflix. fue un capítulo, una temporada de cinco. Esta es la temporada corta porque viene la chingona que va a ser la tres, ¿no? Pero bueno, acabamos esta. Yo digo, para mí es la primera temporada. Sí, digo, si mis compañeros quieren tener la segunda o la tercera, no, pues, es su pedo. Yo, este lo es veo el, yo la veo como mi primera temporada en troles tóxicos, que fue el tema electoral que concluye ahora con la llegada de los nuevos... las nuevas autoridades. Nos vamos a seguir viendo a partir de lunes, pero ya en otro programa y en horario nocturno para todos aquellos que nos siguen en este horario y quieran seguirnos en el otro horario, pues está muy bien. El horario aún está por definir, pero obviamente en las redes sociales de Diario Cambio va a estar toda la información desde el domingo. Así es, este importante anuncio. Aquí saludos a todos los que nos siguieron durante mucho tiempo. Rubén Pérez Castro, Liz Sánchez, Laurelena Jiménez, véanos en la noche. Véanos Marta en la Laura Espinosa también. Marta Laura Espinosa, toda la banda de Amalucan. Síganos en la noche. Bel Clancy Jiménez también. A toda la voz. Lucy Rodríguez. Mucha Connie gente. Ángel. Sí, muchos, muchos. Quique Diez. Un tal Luis Garnica. Gente. Hola. Y saludos a mi gola Dania Nájera otra vez. Mucha, mucha ayer gente. Ayer creo que ni los escuchaste. Mucha gente que nos vio desde... ¿Qué empezamos? ¿En mayo? En mayo. Más o menos, mayo, ¿no? Cuando empezamos sentados, así que todo. Mayo, junio. No teníamos ni playeras. Buena parte de julio, no había presupuesto, transmitíamos con un teléfono. No es cierto, jamás. Eso es mentira. Aquí lo que sobra es set. Producción, claro, eso Digo, dinero no, pero set sí sobra mucho. Equipo hay, y pues muchas gracias a todos los que nos vieron en este tiempo y en este... Pues en estos tres días que fue aquí 1:30 y en las 8, vamos a estar ya por la noche. Va a haber muchas sorpresas, invitados, diversión, noticias. Y el Doc Rueda. El Doc Rueda y pues nada, bueno, quién gracias. Sabe, ¿eh? Ya ven que luego no le gusta transmitir, entonces por lo menos un día sí lo vamos a tener. Va a haber igual el primero arrancamos. Va a haber duelo de fans seguramente ahí, Síganos, y eso yo sí se los pido encarecidamente, ¿no? O sea, los que nos ven ahorita en la tarde, vayan, porque luego la noche es más... Son rudos. Son medios pesadones. Y uno tan débil. Nada más quieren ver a Rueda, pero bueno, ahora nos van a tener que... Se van a chupar cuatro. Otros tres cabrones, ¿no? Pero bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos gracias pronto. Gracias a ustedes. Gracias a producción. Adiós. Gracias producción. A todos. Gracias. Nos vemos.